posterior salida hacia el norte. Alineados, listo. Tenemos parámetros, todo bien, sí. Listo, configurado, pues vamos allá. Vale, bueno, hace un día fantástico, como ves, ¿eh? ¡Buah! Increíble, no hay ni un nudo de viento. Y limpio. Y noto bastante ágil el trim. Requiere toques cortos inmediatamente, ¿verdad? Responde rápido, estoy más acostumbrado al del Tecnam, que es perezoso, es lento, necesita mucha pulsación. Y este responde al momento, es bastante sensible. No tiene apenas guiñada adversa, un avión con poca envergadura. No tiene apenas guiñada adversa, pide poco pie. Correcto. Durante el viraje, por lo menos en este primer viraje me ha parecido eso. No tiene demasiada estabilidad lateral positiva, con lo cual gira con facilidad. De hecho, bueno, eso también lo hace el par motor. Ahora mismo si suelto tiende a enroscarse un poquito más. Voy a probar a la derecha. Si es por el par motor, ocurrirá justo lo contrario. Tenderá a salirse del viraje. A ver, efectivamente aquí... Aquí intenta salirse, ¿no? Le pide un pelín más de pie, pero muy poquito. Y no, lo mantiene bien. Sí, míralo, sí, intenta salirse un poco. Salirse. Eso es por el par motor. Y ahí tiene estabilidad lateral prácticamente neutra. ¿Vale? Con menos potencia de motor. Muy bien, agradable. Sensaciones agradables. Ahí mandos firmes, sí. Tirando a duros. Sí. A ¿verdad? Mí me gusta por eso, porque en respecto a otros a la baja que he probado, como el Dynamic... O el mismo Sierra tienen una agresividad, una reacción mucho más directa. Sí. Este acompañas más el mando. Sí, da la fuerza en palanca es bastante más importante. Eso le da más sensación de avión. Sí. Y fíjate que el tamaño de los alerones es pequeño. Sí. Ahí la tenemos. Estamos en pérdida y el avión aguanta perfectamente. Aguanta bien, ¿eh? Recuperamos. Muy bien. Mejor incluso que el Sierra. El Sierra tiende a caer siempre algún plano un poquito más, ¿vale? Qué bueno. Voy a probarla ahora con motor, ¿vale? Subir un poquito más. ¿Dónde estás? No, todavía no. Tenemos dos paracaídas en el cielo. Ahí. Tiende a caer un poquito, pero... Sí, pero prácticamente... Recuperamos y ya está, ¿vale? Sí, sí, sí. Y con tu permiso haré también una pérdida en viraje, pero no será fuerte, ¿vale? Avión completamente tuyo. Vale, vamos a hacer un viraje como de unos 30 grados a derecha. Para aterrizar. Copiado, sí, aterrizamos. Y la haré sin motor. Simplemente... Aguanta muy bien. Está en pérdida ahí. Y ves que se comporta bien. Batanea, pero no hace ningún extraño. La verdad que con otros aviones que he hecho pérdidas... El bataneo es mucho más fuerte y la sensación de caída y el ala mucho más. El bataneo siempre viene bien porque es un buen... Aunque tenemos aquí un indicador de ángulo de ataque, que funciona muy, muy bien. Sí. Para mí es el instrumento ideal para la pérdida, sí. Sin duda. Yo creo que en breve, lo hablaba ayer con un examinador precisamente, en breve yo creo que estará instalado en... Será un estándar. Creo que para la seguridad va a ser fundamental. Esto de aquí, de roca, se llaman las agujas de Santa Águeda y son realmente bonitas. Y la cima esa, que son 700, no recuerdo cuántos, 700 y algo, es el... ¿El Bartolo? El Bartolo, sí señor. Dígamelo, ayer me lo comentó Alexis. Es la antena de televisión, ¿no? Sí, exacto. Esta sierra es la que da un microclima especial justo a este rincón, ¿no? Porque lo protege del viento del norte. Los circuitos aquí los hacemos a 800 Castellón, pies. Castellón, final 1-8 para tome y despegue. Y no son ni los 1000 pies de algunos campos, ni los 500 de algunos campos de ultraligero. Y la razón es para que convivan los dos tipos de aviación bien. Y además, pues porque es muy llano. No necesitamos los 1000 pies. Sí, no. Hay campos que con 1000 pies...
hay mucho desnivel en los alrededores y es importante. Aquí no tanto. Muy bien. Bueno, es un avión divertido, de sensaciones. Sí, sí. Sensaciones de avión. Un buen crucero. ¿Qué consumo se hace en crucero? Mira, ahora mismo podríamos mirarlo. Ahora mismo en crucero estamos haciendo. Voy a subir un poco porque. Estaremos haciendo en torno a 17 litros por hora. Vale, subo flaps. Tengo el morro un poquito alto por comodidad. Sí, justo, yo también lo he dejado aquí altito. Bueno, muy divertido, ¿eh? Muchísimas gracias por dejarme probarlo. A ti. Un privilegio. Espero que te haya gustado. Y la verdad que, como siempre, aprender, porque siempre intento aprender de todas las personas instructores que vuelo. Y hoy he aprendido más también. Bueno, muchas gracias. Solo por eso ya ha valido la pena. Sí. A ver si conseguimos ver muchos de estos por España pronto. Sí, porque realmente este tipo de aviación ha llegado para quedarse. Ha revolucionado completamente la aviación ligera y tenemos unos aviones magníficos, con unos diseños magníficos, una robustez y unas capacidades tremendas, muy divertidos. Así que mucho éxito para el avión. Pues muchas gracias, Yuri.